Muy buenas a todos, yo soy Carce Fracar, el suegra pro de Twitch. Y estoy aquí con mi hermoso chat de Twitch para traerles un nuevo video por el canal. En este caso, el deck profile del Magneto Warrior, donde vamos a mostrar el poder de nuestras hermosas piedras magnéticas. Así es como yo juego Magneto Warrior. Y es un deck que no me ha defraudado nunca. Mira mi Berserk en refractivo. Hermoso Berserk en refractivo. Y siendo sinceros, no creo que sea la mejor versión de Magnetos, pero a mí nunca me ha defraudado y por eso quiero compartir esta versión de Magnet Warrior, porque a mí me funciona de maravilla, ¿eh? Hello, primero, Val, muchas gracias por tu follow, Val, Faceless, bienvenido. Vamos a hablar sobre Berserkion. Berserkion es un boss monster muy, muy bueno, que en este caso yo recomiendo llevarlo a dos copias. Puede que alguna vez te genere brick, pero a veces te hace falta el segundo. Y desde mi punto de vista, se han dado más los casos en el que se necesita más el segundo que los briqueos. Si pasa briqueo, todo deck briquea, no hay deck que se salve de briquear, al menos por ahora. Pero desde mi punto de vista, a veces necesitas el segundo por si algo le pasó al primero. Fuera de ello, llevamos lo clásico, como el manguito clásico, 3 delta, 2 alfas, 2 gamma, 3 beta. Lo clásico de lo clásico, papá. Funcionan muy bien, no llevamos más monstruos, llevamos la cantidad indicada, 12 monstruos. Llevamos 7 magias, doble cosmic, triple campo, doble enemy controla, Hatsudo, funcionan muy bien. Los Cosmic para quitarnos molestias que puede llegar a tener el oponente. Nuestro campo, porque es muy bueno, nos da mucha jugada. Enemy Controller para poder jugar defensivamente o ofensivamente. Las Canadias para poder controlar un poco con las esclusas igualmente. Y la Super Body Team Forge Unite es porque es lo máximo. Esa trampa le ayuda muchísimo al Magneto Warrior, ya que básicamente tienes mucho recovery y ellos van a triggerar sus efectos otra vez. Por ejemplo, si iniciaste con a beta y te añadiste algo a la mano, ponle tu gamma. Y en el momento, en el turno rival, haces el cambiazo, invocas a delta. Con delta puedes enviar el alfa. Y en el mismo turno del adversario, digamos en la end phase, puedes activar la super body, señalar a delta y vas a poder llevar a alfa. Recordemos que el efecto de la super body también tiene otro, que es un pequeño plus. Que si le hacen algo y le destruyen mientras está boca abajo, te setea la otra. Y si bien no la vas a poder activar en ese turno, la verdad que igual te achica un poco el deck. Así que no está tan mal. Además que puedes activarla en cadena a una destrucción. Si alguien te la quiere destruir, ojo, no remover, destruir. Y tú la encadenas, vas a resolver tranquilamente y se va a destruir y se va a colocar la otra. Me ha pasado un par de veces, no tanto, unas 2-3 veces me ha pasado y ya. Es una trampa muy buena, que la verdad se puede aprovechar en otros decks. Saterra la puede usar, Desperado la puede usar. Pero Magnets, digamos que es vital para ello tener este tipo de trampas. Hay una versión alternativa en la que usas la trampa continua que te revive un monstruo, Powerful Revive, creo que se llama, si no estoy mal. Y funciona para lo mismo, revivir a los Magnets para que ellos puedan volver a hacer el efecto, tanto en el turno rival como en el tuyo. Así que va bastante, bastante bien. En el extra deck estamos usando el nuevo y hermoso Engine Digital Bug, entre comillas. Le hemos puesto así, pues llevas al número 20, al Digital Bug Polilla, al rango 5, y llevas el Gaia. Este es un Engine extra deck que, como los Magnets no ocupan tanto el extra deck porque ellos necesitan tener sus monos muertos para poder invocar a Berserkion y usar sus materiales para petar, petar y petar. A veces no te conviene tanto ser monstruos exis que no ocupen sus efectos en el momento, porque entonces los materiales te pueden quedar apilados si te hicieron exclusa a tu exis y entonces estás bastante jodido. Para evitar esos casos, llevamos monstruos que puedan triggerear sus efectos en ese turno. Entonces, ¿qué llevamos adicional a esto? Llevamos el Diamond y la arañita para poder generar una destrucción de una carta set con el Diamond, bueno, con una carta directamente que el oponente tenga en el campo, que nos esté molestando muchísimo, y hacer un OTK más limpio. Y llevamos la arañita, que es una carta nueva que nos llegó con la mini box más reciente,
que nos quita un molesto monstruo que a lo mejor no nos deja pasar. Así que tanto Arañita como Daimon funcionan muy, muy bien. Por último llevamos un Delteros. Delteros es una carta que no sacas el 100% de las veces. Pero si se han dado casos que el duelo se decide por Delteros. Entonces, como tienes ese plus a favor de Delteros, conviene llevarlo, pero aquí donde va un buen pero. Últimamente, con la salida de la minicaja, también nos llegó Abyss Dweller. Y Dweller puede ser una buena alternativa para Delteros. Yo por el momento en Ranked prefiero llevar a Delteros. Y si los utilizo para torneos, voy a preferir llevar a Abyss Dweller. Esto queda ya más a consideración tuya. Esto último es una elección que tú vas a tener que ver para qué vas a usar tu deck. Y lo puedes tomar en cuenta, mi recomendación. Una buena carta para los Magnets es Magnet Force, es cierto. También está una pequeña Tech que es utilizar a las rueditas psíquicas que va también con los Magnets para poder hacer sincros. No me gusta tanto esa Tech porque yo prefiero jugar versión clásica como el manguito clásico. Pero bueno, sin más, ya que llevábamos mucho de Deck Profile, vamos a darle bubu. Hace poco se reiniciaron las Ranked, vamos directo. A ver si llegamos a leyenda. Vamos a hacer unos 3-4 duelillos. Y a ver qué tal nos va. Yo recomiendo muchísimo este deck. ¿Sabes? Hay personas que no creen que Magnet sea ni siquiera tier list. Yo pienso que Magnet es un tier list sólido. Tiene muchas herramientas para luchar contra el meta. Así que yo lo recomiendo bastante. En fin, veamos contra qué nos toca. Probablemente sea Gagaga. Es Gagaga seguro. Ok, Yuma y Astral, yo llegué a Koh la temporada pasada con Magnets. A mí los Magnets me han dado dos Kaoji. Ah, no, son... ¡A la madres! El ojo de Gorgonillo. Estamos bien jodidos si pasa lo que creo. Si esta es la trampa de los Evil Eye y no saco ahorita el Cosmic, estoy jodido. Bueno, igual me ayuda esto. Es complicado. Voy a sacar un Gamma, ¿sabes? Porque si algo voy a parar el ataque con la Canadia. Si es la trampa de los Evil Eye. Voy a sacar un Gamma. Y si pasa algo en el siguiente turno. Y mi... Voy a tener que baitear esa cosa. Puede ser TTH. También. Estoy casi, casi seguro que no es... Como no es el ojo de Selene, puedo pegarle tranquilo, porque sí puede morir. Dice que era la trampa de Vilay. Defeat. Voy a levantar a mi Gamma. A mi Beta, perdón. Para eso traje el Gamma. Porque yo puedo... Oh, va a reciclar. Vaya. Quiere reciclar la trampa. Entonces... interesante. El campo. Puede añadir una medusa o un gorgonello. Si yo fuera él, ahora añadiría Gorgonello, exacto. Basilus, perdón. Y aviento un Gorgonello, puedo reciclarlo, pero en fin, vamos a ver cómo lo juega él. Medusa, la trampa, lo más seguro. Siempre van a ir por la trampa. Aquí es donde va algo bonito. Canadia. ¿Por qué le hago la Canadia ya? No se puede invocar Basilus si no controlas un Evil Eye. No se puede invocar de manera especial. No se puede utilizar la trampa si no controlas un Evil Eye. Tiene muerta la magia, tiene muerta la trampa y tiene muerto el monstruo. No puede hacer nada más. Está tieso ahí. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer Gamma, Alpha, Alucard y ganar. Sí que sale todo como quiero, ¿eh? Vamos a hacer Gamma. Hacemos el todopoderoso Alpha. Efecto. Vamos a traer a nuestro Berserkion refractivo. Igual tenemos un pequeño detalle. Si hago a un Exis ahora. Tenemos que haber hecho el combo distinto. Puedo hacer el Engine. Tienes razón, gracias por decirme. Vamos a hacer el Engine del Mega Brillante. Gracias por el tip, radio. Vamos a hacer el Engine número 20. Aparece Exis Shoken.
Me encanta ver esa animación. Tenemos el bonito Giga Brillante ahí. Vamos a pasarlo a rango 5. Quitamos los materiales correspondientes. Rank up. Bueno, no, porque eso es con magia. ¡Polilla! Ahora que tenemos nuestra polilla y ya. ¡Ah! ¡Boom! Hemos barrido el campo. Y claro, luego le colocas el Gaia para que quede bien coqueto, ¿eh? ¡Rank up! Y hacemos nuestro hermoso y precioso. Berserkion aparece. Y pegamos. ¡Ah, boom! ¡Wow! Gracias a Radio por la recomendación del engine. Ahí pueden ver cómo funciona el engine del Digital Booking. Realmente no es. No sé por qué le decimos así. Podría decirse que queda mejor como engine del 20, pero bueno. Ese engine no solo funciona con ellos, ¿eh? Cualquier arquetipo que pueda hacer rangos 3 puede funcionar con el engine. Evil Eye puede hacer el engine. Triamit, pero no sé qué tanto le conviene. Hay varios decks que pueden aprovechar del engine. Que les convenga o no, ya es otra cosa. Ok, Yami Bakura. Vamos a ver qué tal, hermano. ¡Nambre! El pro a su suegra, suscríbanse para más. Suscríbanse para tener roquitas. Uy, te chido el playmat. Ok, vamos con. Como me encanta iniciar con campo. Paradójico, ¿quién mira? Te encanta iniciar con campo, pero no con Berserkion. Dark Alex. Aumento del EP alfa. Ok. Es Fire King. El coso de fuego. Fire King Island. ¿O será Jubel como los viejos tiempos? No, es el Fire King. Ok, esto es bueno y malo. Porque podemos pelear un poco más tranquilo devolviendo los monos a la mano. Pero vamos a ver qué tal nos va. Ya nadie. Ok. Si aviento un gamma, no puedo invocar otro gamma desde la mano y hacer un Exis 3. Sería una buena cadena, pero no se puede. Voy a colocar el campo primero. Vamos a colocar la Canadia. Si aviento Delta. Pero sí, vamos a tener que hacer gamma. ¡Gamma! Sería bueno que Gamma no tuviera esta restricción. ¿Te imaginas el spam que harías? Uf, papá. Vamos a tener que abusar del Exis, del combo Exis. Creo que queda mejor llamarlo así. ¡Adelante! ¡Giga Brillante! Además que haces un verso sin esfuerzo. ¡Rank up! ¡Polilla! Y ahora te vas para tu casa. Y ahora, ¡rank up! ¡Exi Shoukan! ¡Gaya! ¡Pau! Pegamos con ese primero. ¡Duelo! Tenemos otro duelo, papá. Yo creo que este mes voy a intentar volver a llegar a KOG con mis Magnet Warrior. Están muy buenos. El combo existe. Está muy bonito, ¿eh? Llevamos 2 segundos. Llevamos 14 minutos de video. Vamos bastante, bastante bien. Si te mandaba a Beta, invocabas a Berserkion. ¿Y el Alpha? Ah, podía haber jalado el alfa con... Es cierto, tienes razón. La emoción me ganó, perdón. Sí. Hubiera sacado a Berserkion incluso.
Me emocioné con el combo Xyz. Es que es divertido. Mira, no vamos a engañarnos de algo. El combo Xyz es muy divertido. Sí, 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 lo agregabas con beta. El tema de Kaito es buenísimo. Buenísimo, papá. Buenísimo el tema de Kaito. Pensé que había desconectado el micrófono. Ya me había asustado. Uy, me van a dejar al Galaxy Ice. Van a hacer al Galaxión. Punisher. Galaxy Ice. Me alegra ver que la gente esté probando los mazos nuevos, ¿eh? Galaxy Photon. ¡Oh, qué bien! Ese es el combo que me dejaron en un comentario de YouTube. Que utilizaras esta habilidad para que te hicieras un más uno, porque ahora vas a hacer a Galaxión e igual vas a invocar a Galaxy Ice. Y claro, él me puede dejar la magia seteada y de esa manera controlarme y banishar una carta. ¡Guau! ¡Qué de preciosa es esa pinche animación! Yo no me canso de esta animación, ¿eh? ¡Mira mis ojitos! ¡Galaxy Ice Photon Dragon! ¡A la madre! Sí que me dejó cartas sets, ¿eh? Sí que me dejó seteadas, pero increíble. ¿Cuál crees que sea la Quick Play? Vamos a tirarle a la del centro, como siempre. A ver. ¡Me lleva! Me dejó un buen campo el hermano. Me dejó un buen campo el hermano. Muy, muy bueno. Voy a tener que optar por hacer algo. Es un poco suicida, pero es lo que tengo que hacer. ¿Qué vas a hacer, Zefra? Ya lo verás. Voy a añadir un gamma para el siguiente turno. Aún no. Voy a setear la canaria. Quiero ver si está el timing de Cosmic. No, ya no tiene otro Cosmic. Voy a robarme el Galaxy y destruir su Galaxión. Es lo mejor que puedo hacer. O lo puedo hacer en el turno de él y cubrirme un poco más tranquilo. Pero es que igual me arriesgo que ahorita me banishe. Ese es el problema por el cual no quiero esperar. Si espero y llega bien y pasa el turno de él, me puede banishear bien y bonito y yo obtendría muerto el enemy controller. Si lo activa ahora, solo la canaria me va a proteger en el siguiente turno. Eso es lo mejor que puedo hacer. Tengo que anticiparme a esa jugada. Porque aún tiene la quick para banishearme. No hay de otra. En Vare lo vamos a hacer. Nada más para ver. Es lo mejor que se puede hacer. Igual puede activar y banishear la canadia ahora que lo pienso. Estoy muerto. Pégale al Galaxión para forzar el pick y encadenas Icon. No creo que iba a forzar el quick pegándole a un Galaxión. Porque tengo 1500 y tiene 2100. No se iba a forzar. Cosmic. Estamos muertos. En el siguiente turno me va a matar. Plantó un buen campo el hermano. No había nada que hacer. Inicio de puta madre con dos Cosmic. Y esta es la quick del Vanish. Justo la de aquí es la quick del Vanish. La dejó de último el tipo. No hay nada que hacer. Me la jugó muy bien el Kite. Bien hecho, Kite. GG se ganó un nice, ¿sabes? Porque está jugando ese deck que muchas personas no le tienen fe. Yo le tengo fe, pero no por ahora lo veo tan destacable. Lo veo como una inversión a futuro el Galaxy, la verdad. ¿Me da tiempo para un duelillo más? Si me gana ya, claro, no es complicado. Tengo 3000, tiene 3000. Matemáticas, hijo, pégame. Photon Advancer. Si pega con el menor es porque cree que tengo. Bueno, no importa.
Listo. Me la hizo bien, quiero ver el deck del compadre. No había forma de remontar, por así decirlo, porque realmente yo estaba en una posición demasiado complicada. A ver, Ela, ¿cómo lo estabas jugando? A la verga. Lleva dos Galaxy Eyes, lleva triple Thrasher, triple Advancer, doble Vanisher, dos Crusher, uy, refractivo. Una Lagartija, triple de la magia, dos Cosmic, y le salen los dos. Tridente y TTH. Solo yo, no, hombre, va interesante el compadre, tuvo mucha suerte en ese duelo. O sea, en mi duelo tuvo muchísima suerte él. Justo sacó los dos Cosmic para quitarse mi Canadia. Aunque yo le pegué uno, bueno, Vladimir de Honduras, ok, de mi país vecino, es vecino de país, vamos a ver qué tal. Vamos segundos. Cabra, cabrita, balance. Zephram, al ver que juegan con los mazos nuevos, estoy feliz y enojado. Estoy feliz y enojado. Hermano, ¿solo eso vas a hacer? Bueno. A veces no te gusta tu obdequear Delta, pero bueno. No es necesario, pero es lo que hay. Refractivo para ser más fuerte. Me gusta la canción genérica esta. ¿Una pila? ¡Wow! O sea, perdón si me emociono, pero me gusta enfrentarme a decks que no se ven muy seguidos. 9 voltios. Ok. 9 voltios va a añadir. Se va a añadir el cargador. Se van a destruir los dos en la end. Bueno, este se va a destruir en la end. Microcell. Ah, solo se hace cuando es normal. Ah, nice. Se mantiene bien la 9 voltios. Ok. Me va a tocar hacer flood, creo. No te caigas, no te desconectes. Está muy bueno el duelo. Salió ahí el wifi y ya me asusté. No te desconectes. A la verga. Espera, que aquí tengo que hacer varias cosas entonces. Voy a hacer primero así. Me va a tocar quitarle el ataque al 9 voltios por si pasa lo peor. Me voy a guardar el icon. Si sobrevivo voy a poder robarme algo. Y lo más seguro es que él haga tribute. Baje uno, baje el segundo y me pega el tercero. Si tiene la energía industrial, la pila industrial, me gana. Si tiene la pila industrial, me gana bien y bonito. Por ahora voy a dejar que resuelva la cadena. Hello, Mr. Suega. Muchas gracias por tu follow, Kimauper, bienvenido. Pita. Aún no, vamos a guardar ese efecto para después. Él va a ser tribute ahora. Me gustan los magnets, ¿cómo lo llevas? Bienvenido. Pues lo clásico. Ahora que termine de grabar el video te los muestro. Pierde el ataque aumentado. Pero no importa porque lo va a utilizar para tributarse. Va a añadir al que se invoca teniendo dos baterías, creo. O a la pila industrial, uno de dos. Ya me ganó. Con la batería industrial me gana. Me la jugó muy bien el hermano. Muy bien. Se merece un buen, un nice. A ese compadre sí le doy un nice. La batería industrial se invoca de manera especial removiendo dos baterías. Ya tiene las baterías aquí. Va a caer y me va a joder la vida, ¿eh? Una vez por turno puedes remover del juego un Thunder en tu cementerio. Destruye, y si lo haces, destruye una...
un monstruo y una mágica o trampa. Verga. ¿Va a ser AM7? Porque ese deck puede hacer AM7. Ah, y también puede levantar cartas. Me está obligando a triggerear el efecto. Y se está generando cementerio para la batería. Ya no tengo más jugadas. Ya estoy a que él la cague, por así decirlo. ¡No! ¡Tenía otro! Ya estuvo. Me ganó. Con un buen OTK me va a ganar. Va a levantar. Va a levantar el otro. Y si no, ya estuvo con la batería gana. Muy bien jugado por parte del de las pilas, ¿eh? La verdad que él la juega de maravilla. La batería industrial jugó muy bien el tipo. Pero ha sido bueno. Se puso las pilas. Badats. Está muy bueno el deck de pilas de él, ¿eh? Muy, muy bueno. Ya lo vamos a checar el deck de compadre. Batería Steer menos 2. GG. Me la jugó muy bien. Ah, no le hizo nice. Me olvidó. Hermano, donde quiera que estés, te ganaste un nice. Mi compañero, mi estimado, te llevaste un nice. Vamos a ver el de las pilas. Pues nos fue bien y luego nos fue mal. Cosas de la vida. Constructor de laberinto. Una de estas, dos, tres. Esta carta ya no se usa tanto, pero bueno, él la lleva. 3, 3, 1, 1, hombre. ¿Y esto qué es? Quick Charger. Añade 2, level 4 menor, Battery Man del cementerio de tu mano. Ah, está chido. Dark Brief. Joder, bien me comía una Drowning, ¿sabes? Bien me comía una Drowning. Él tiene Uroboros y yo no. Qué triste es la vida. Bueno, a veces te va bien. Como por ejemplo, antes de iniciar a grabar nos fue bastante bien. Y a veces te va mal. Cosas de la vida. Ningún deck es perfecto. Pero bueno, si quieres, aquí lo puedes checar. Este es el deck de Magnet Warrior, como yo lo llevo. No tiene por qué ser una versión perfecta como tal, pero a mí me gusta llevarlo de esa manera. Es un deck que en torneos me va muy bien y me llevó a KOG 2 veces. Entonces, te recomiendo mucho este deck para el rey de duelos. Me gustó que pude demostrar el engine Xyz, el combo Xyz. A lo mejor así. Combo Xyz y funciona muy bien. La arañita no la logré probar, pero la puedes cambiar por el Dueler junto con el del Teros. Es bastante intercambiable. En fin, ya sabes que este ha sido el video sobre el deck profile de Magneto Warriors. Eso porque ya me lo habían pedido 2 veces y no he tenido mucho chancecito para grabarlo, así que ya lo traigo aquí, papá. Muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal últimamente, se agradece muchísimo. Ya sabes que puedes verme en Twitch los lunes, miércoles, viernes y sábado que hacemos turneito. Además, te puedes suscribir al canal para apoyarlo mucho, comentar qué te parece el deck y unirte a la comunidad de Discord en la descripción del video. Ahí estará el link para unirte a la comunidad de Discord, donde nuestra gente hermosa y preciosa les va a ayudar si tienen alguna necesidad de tener consejos para sus decks. Hasta la próxima. Adiós.